Estamos aquí en este día festejando el Día de Muertos, pero ahora con los angelitos, con los angelitos que pican los cohetes. Y mañana es el día de los bienes y puntos de los grandes. Que pues vamos a sacar un toma, gente. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal. Activen la campanita, déjenme su comentario, denle like, pulgar arriba y compártanlos a nuestras bellezas, a nuestras culturas de aquí de San Juan Nuevo. Bueno, están viendo el letrero nuevo para emprender San Juan Nuevo. Así que sigan viendo este video, compártanlo, dejen su comentario y vamos a ver las ofrendas de los niñitos, de los angelitos. Acompáñenme, este es San Juan Nuevo, gente, este es Titi. Mi gente, pues estamos aquí en otra ofrenda más aquí en San Juan Nuevo. Hoy este día es las ofrendas de los angelitos, de los muchachos. De los que no están casados, los angelitos los mencionamos. Y mañana es el día de los fieles difuntos, de los grandes, de los señores. Estamos aquí con la señora Antonia y su esposo Rigoberto. Y bueno, pues también aquí está el padrino de bautizo. Sí. Nuestro amigo más conocido como Sebas, ¿verdad? Sí, Sebastián Dondigo. Bueno, más que nada, haciéndoles unas preguntas para que nos expliquen qué es lo que trata. Pues primeramente gracias porque viniste a mi llamado. Entonces quiero mostrarles aquí el niño, se llamaba Santiago. Santiago. Invitamos a que pasen a ver su altar, por favor. Ok, vamos a pasar a ver el altar. Y que vénganse mi gente, vamos a pasar con permiso. Vamos a pasar aquí, como estamos viendo, pues ese es el caminito que le ponen a todos los fieles difuntos, a todos los niños, a todos los angelitos. Y estamos viendo aquí el caminito, ellos tienen que venir, el alma de niñito Santi, y estamos viendo todos los juguetes que tenía. Y estamos viendo, acércate por aquí, más acá de la cámara. No sé, con cuidado del caminito. Arrímate para que veas cómo le decoran hoy este día, especialmente para los angelitos. Ahí lo que le gustaba a él tomar, comer, vestir. Y pues ahí estamos, ahí viendo la foto, su arreglo y sus caricaturas que también veía, su ropa, su atuendo y muchos más. Al parecer vemos que era un niño, pues como todos los niños, ¿no? Alegres, gustosos, contentos. Y pues hoy se encuentra aquí el alma del niño Santiago, aquí con nosotros. Los recibimos el día de hoy a las 12 de la noche. Hoy a las 12 de la noche se los vimos y aquí los tenemos. Hasta de 12 a 12, según las creencias y lo católico, como dicen. Que ellos vienen a las 12 de la noche y se van a las 12 de la noche de la misma noche, ¿verdad? Entonces ellos. Y esta marca aquí está con nosotros, nos está acompañando y nosotros estamos con él. Okay. Y más que nada, me gustaría que nos enseñara o que pasáramos qué es lo que se ofrece a las personas. Ahorita vimos una imagen, sacamos una imagen de las personas como familiares de ustedes que vienen acompañados, traen flores, traen algo. Sí, sobre todo aquí las personas que los conocen a ellos, pues traen flores, le traen esta flor, si no, es la tradición, les traen su macetita, entonces ya se les compensa con un atole, con un pan, o con lo que haya, pues, fruta. Entonces ya es una recompensa por las gracias, pues. Ya, pero, pues, todo está bien. Ok, pues vamos a pasarlo para ver a todos los niños, vamos a pasar a todos los niños, a todos los angelitos. Hoy este día se les da a todos de agradecimiento, se les da a todos los que se la tomen. Se les invita a toda la gente que nos acompañe, a los que puedan y que tengan la verdad de venir aquí a ver al angelito, pues ante todo les damos gracias si pueden venir. Con gusto que traigan una flor, que traigan algún recuerdito o algo, pues se les agradecería. Okay. Entonces acá las señoras están haciendo de comer por acá, de este lado. Okay. Pero acá la gente que nos está acompañando.
Ahí están los dos. Los familiares, ¿no? Como algo, amigos, familiares. Estamos aquí acompañándolo. Es que estamos. Estamos todos bien. Ok, sí, estamos viendo este. ¿No? Allá que espero si quieres. Estamos aquí en la visita de. ¿Y esto se les da a los mismos visitas que traen las flores y traen todo? Sí, sí, aquí les, ya se les. Generalmente pues van a comer. Y otra tradición es darle otra flor, una veladora, algo que sirva para la ofrenda. Sí. Okay. ¿La ofrenda se lleva mañana o el día 2? La verdad no tengo entendido, pero parece que todo lo que tiene ahí se le lleva al panteón el día 2. Se le lleva al panteón y todos los adornos que tiene se le va a llevar. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer la invitación, Sebas. Sí. A tu compadre, muchas gracias por venir. Y pues vamos a sacar unas tomas y nos vamos a la que sigue. Mañana es el Día de los Grandes. Sí, mañana es el Día de los Grandes. Okay. Horas de los niños de los horas del Día de los Niños. Sí, de Angelitos, creo. Sí. Okay. Bueno, mi gente, pues aquí estuvimos aquí en la colonia de Silvio, sacando estas bonitas tomas. Y nos vamos a la siguiente ofrenda. Ah, parece que acá tienen la fruta de las dos. A ver. Porque se les va a dar a la. Creo que se les. Visitar, ¿verdad? Y el tiempo, pues tú sabes que el tiempo se va de volar. Sí, sí, ¿no? Pues gracias por venir. Gracias por venir. Sí. Mami, míralo. Ahí es la madrina. Sí, mi esposa. Madrina, a ver, venga un poquito. Me abre. Sí, ahijado. Y pues aquí nos encontramos también. Ustedes también vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Qué parte de allá de Estados Unidos? Acá está la cámara. Ay, pégase. ¿Qué cómo no dije? Es que si le decíamos, pues no iba a querer, se iba a ir, ¿verdad? Tenemos que agarrarlos de. Venimos. Ah, desde otra. Mándale saludos a. ¿Cómo se llama tu sobrina? La que llegó a visitarme. Ah, está la de Andrés. ¿Mirella? Mirella, sí. Saludo acá para toda mi gente de ahí, de Osma, California. A todos mis hermanos, a todos mis sobrinos. Pues para acá andamos. Les invitamos que vengan. Se pone muy bonito acá todos estos días. ¿Sí? Hagan su ahorrito y vénganse a San Juan. ¿Ah? Sí. Vale la pena. Sí. Vale la pena, mamá. Ya se soltó tantito. A ver. Invítalos. Que vale la pena venir. Que no pierdan la tradición. Eso. Ok, saludos pues, Mireya. Aquí anduviera, nomás que te ofrecieras, Mireya. Así que vamos a seguir. Sí, está bien. Con permiso de ustedes. Sí, gracias. Saludos a la chef. Gracias. Ok, mi gente, pues seguimos aquí en
otra ofrenda más. Estamos celebrando, ¿cómo se puede decir, tía? Nos encontramos más que nada con nuestra tía, ¿cómo? Josefina Chávez. Josefina Chávez. Y más o menos estamos preguntando, le estamos para que nos den una explicación para las nuevas generaciones, que vean cómo es aquí la fiesta, lo que estamos festejando hoy el día de, para esperar a los fieles difuntos. Hoy estamos esperando a los angelitos, que aquí pues es esta muchachita que pues Diosito ya la tiene en su Santa reino, Gloria, ¿verdad? Porque pues ella pues es joven y allá está gozando del reino de Dios, más que nada, ¿verdad? Claro, y aquí estamos, sí, esperando, aquí le esperamos desde anoche, a las 12 de la noche, es lo que nosotros sabemos, que a las 12 llegan los angelitos y se van a las 12 mañana. Entonces llegan los grandes, así se dice aquí, los grandes, y los grandes se van pasado mañana. El día 2. Ajá. Entonces okay, aquí con mucho gusto estamos esperando a Janet y a Juan Manuel. Es una tradicional fiesta que viene desde nuestros antiguos antepasados, especialmente cuando ellos lo hacían con atole para esperar a los angelitos, para toda la gente que va a llevar una veladora, unas flores, un apoyo para la familia. Los niños cuando van a hacer la oración, muchos niños van a la ofrenda, otros van ya bien en el panteón, pero lo tradicional es cuando van a las casas, cuando se ofrendan los angelitos y los fieles difuntos a otro día. Eso es lo tradicional. Y pues aquí se hace el mole para esperar a la gente que vino a comer, la sopita de arroz. Y aquí en San Juan tenemos una bonita costumbre que se le da un sartencito con su arrocito para que los que vienen a ayudar, los que vienen a traerle una flor, una veladora, a rezarle y a los fieles juntos, que les lleven a los que se quedaron allá en su casa un bocadito. Es un bocadito, no tampoco es para todos, ¿verdad? Pero aquí esa es nuestra tradición, una tradición muy bonita que nos dejaron. Ah, ok. Estamos viendo que está sirviendo la charolita, ¿no? Son charolitas. Sí. Entonces estas charolitas o esta comida que se preparó es para la gente que viene a traerle lo que dijo, una veladora, las flores. Una oración. ¿También se puede traer dinero, no? Sí. ¿O tiene que ser especialmente? La voluntad de la persona ayudar a las familiares, porque es un gasto fuerte, claro, para la familia. Pero aquí a nosotros esto nos dejaron una cosa muy hermosa, compartir la comida que nos socorre Dios. Uh-huh. Y sobre todo los familiares, todos los que vienen, pues aquí ayudan a la familia. Uh-huh. Y no hace falta, al contrario, todos comemos muy a gusto. Ahí le va la pregunta de millón. ¿Esta ofrenda que se hace nada más es una sola vez al año? Aquí en San Juan, sí. Es una vez al año, una vez cuando están recién muertos. Esa es la tradición. Sé que en otros pueblos son 3 años, pero aquí en San Juan es nada más una vez. Y ya cada año, pues en el panteón, allá los festejamos y los esperamos a todos. Con la misa, ¿va? Con la misa de las 4 de la tarde, que gracias a Dios, nuestro señor cura permite que se haga para que se celebre allá en el panteón, por todos los fieles difuntos, tanto los que tienen quien pida por ellos como los que no, porque hay muchos que ya no tienen familiares. Okay. Pues ahí tenemos una explicación más o menos de lo que trata, de lo que vamos a estar viendo en las imágenes, en los videos. Muchísimas gracias, tía. Le estamos quitando un poquito de tiempo. No. ¿Nos dice su nombre de nueva cuenta? Mi nombre es Josefina Chávez. Pues espero que mucha gente, y más que nada los jóvenes, los niños, sigan esta tradición, que no muera, que siga adelante. No muera, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el concepto, muchas veces no sabemos qué es lo que trata, qué es lo que se festeja, nomás porque vamos ahí, ¿verdad? Pero no hay como una buena explicación, ¿verdad? Sí, ya nomás por costumbre, pero lo ideal es que vayan a rezarles, a llevarles su veladora, a llevarles sus florecitas, sobre todo pues a visitar a sus
a sus difuntos en el panteón, que no los dejen solos, que recen por ellos una oración, porque todos necesitamos. Y las benditas ánimas del purgatorio también están pidiendo por nosotros. Claro, claro. Nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesús interceden por todos nosotros. Así sea, y así va a ser siempre. Así que muchas gracias, tía, la dejamos para que le siga echando ganas. Vamos a sacar unas tomas, mi gente. Y ya escucharon aquí la entrevista con nuestra tía, ¿va? Bueno, muchas gracias. Mi gente, pues nos encontramos hoy otro día más. Ayer estuvimos viendo las tomas que sacamos en las ofrendas de los niños, que es algo diferente a lo que vivimos hoy con los grandes. Se los habíamos mencionado. Estamos aquí ahora sí que en la invitación que nos hizo Aurora. Saludos hasta Paso Robles, California, para toda la gente que se comunicó con nosotros. Pues vamos a pasar a ver lo que es el altar. Y estamos viendo acá de este lado cómo hacen los nacatamales. Los nacatamales son, pues lo dice el nombre, ¿no? Lo dice el nombre, nacatamales. ¿Tamales? ¿De qué son los tamales? ¿De maíz? Nacatamales, ¿qué quiere decir nacatamales? ¿Qué quiere decir nacatamales? Tamales de maíz con de masa con atápacua. De masa con atápacua. Ah, ok. Arrímate un poquito, cámara, para que veas más o menos cómo es el proceso, cómo es este que le... Aquí vienen los familiares, vienen invitados en especial a hacer esto. ¿O los familiares les hacen para darles a las personas que vienen? ¿O las personas vienen a hacérselos? Los familiares son los que venimos aquí a ayudar, los vecinos. Yo soy vecina y vengo a ayudar. ¿Se da como vecino, como pariente? Como pariente, y venimos y ayudamos aquí a hacer la tapa, a hacer los nacatamales, se les llaman. ¿Esos nacatamales nomás se hacen aquí en San Juan Nuevo o se hacen en la región de Michoacán? La mera verdad no sé, porque yo nomás aquí los como. Nomás aquí los han probado, ¿no? Las corundas y el churipo sí se hacen en otra parte de la región, ¿ah? Ya, pero son originales de aquí. La tápacua también es original de aquí. La tápacua, el churipo, corundas, todo eso es de aquí. Es de aquí. Los nacatamales también. Pero ya se llevan y en otros lados también, y ya se están haciendo en otros lados también. Pero okay. Originales son de aquí. Ah, ok. De la meseta Tarasca. De la meseta Tarasca. Ok. Muchísimas gracias, gracias por su información. Pues mi gente, lo están escuchando y estamos viviendo hoy este día, el día primero de noviembre. Estamos aquí, ahora sí que en la chinga de los nacatamales, cómo llegan y todo. Buenas tardes, ¿cómo se preparan los nacatamales? ¿Puedo hacer uno? ¿Me dan permiso para hacer uno? ¡Épale! A ver, fíjense mi gente, vamos a ver si es fácil o es difícil hacer uno. ¡Ah, me chapolín! Ya me lavé las manos, ya me las lavé, ya las traigo limpias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hago? ¡Ey! Ya me hice estos. Tengo entendido que... ¡Ay! ¿Está bien esta hoja o es? A ver, no sé. Una hoja lo hago. Oye, pero ¿cómo le hago? Dime. Le voy a poner masa. ¿Y esta es la masa? Acércate, cámara. ¿Eda? ¿Cómo? ¿Lo que yo quiera? Más o menos. A ver. Hay gente que se ayuda con los dedos o con la misma cuchara. ¿Con los dedos? A ver, le voy a copiar. Ah, tiene que quedar así amarrado. Una capa bien delgadita. Ok, ah, delgada. Más delgado, ¿sí? ¿Por eso? Más gruesos, que son más finitos de bajo. Ah, ok. No se deja. No se deja. Mejor con los dedos. Mejor con los dedos. Se me pega, mi gente. A ver, ¿le calo con los dedos? A ver, si me lavé, si me cae salubridad, si me lavé los dedos. Oye, ¿de veras? ¿Es otra técnica? Mira, échate poquita agüita en la mano. A ver. Lavadí. Así. Para seguir, ajá. A ver. ¿Como para abajo? Ey, para abajo. ¡Oye! ¡Sí es cierto! Espérate, no puedo con la cuchara. No. Vean un tutorial de cómo se hacen los nacatamales. No es lo mismo estar hablando y grabando que acá, No me sale más agüita. Es que es más fácil así. Sí, ¡aira! No se rían. Soy primerizo en esto, mi gente. ¡Sí, señor! Aquí. Es como si estuviera repellando, ¿no? Ey, como la textura de los albañiles. Ya llegó la calle. Ey, mis manos están muy resecas, mis manos. Sí.
¿Quién lo va a querer? No, ni merga. Mira. Agüita, agüita. ¿Esos nacatamales nomás se hacen en este tiempo? ¿Esos nacatamales nomás se hacen en este tiempo? ¿El Día de Muertos? Sí, nomás es el Día de Muertos. Este día. Y el carnaval. Ah, y el carnaval. Ah, ok. ¿Enterado, mi gente? ¿El carnaval también se hace en él? ¿Y luego qué hago? Este, ponle tantita carne. ¿De carne? A ver. ¿Sí, lo hice bien? Sí. ¿Sí? ¿Lo hice bien, tía? ¡Wow! Sí. ¿Tía? ¿Sí lo hice bien? ¿Sí lo hice bien? Sí. Más o menos, más o menos. Ok. Un aplauso, aplausos, aplausos. ¿Y luego qué? Este, ponle la carne. Ay, hasta se me hizo agua la boca. Ok, carne en el... ¿Hay mucho o sí? Ok. ¿Te lo vas a comer tú, Chapi? A día de hoy sigue con traumas. Mira, como el de la sal. Ojalá. Ay, está se me tocó. ¿Y luego qué? ¿Esto? ¿El chilito? La tapa con luego la riegas así. ¿La tapa con? ¿En el centro también? No, échale todo así. ¿A todo? Se queda bien cubierta la carne. Ah, ok. ¿Y después de este proceso qué se hace? ¿Más? ¿Más? La riegas a que se riegue la masita también. ¿Así? Así. Ahora dobla así. Ahora lo doblo. ¿Así? ¿Así? Así. Y luego lo doblas así. Hay que envolver. Ah, ¿se envuelve? A ver. Ya lo envolví así. ¿Así que tiene que tocar? ¿Qué tiene? Ahí luego así. Ajá. ¿Y luego? Doblarlo. Así para atrás. Así para acá, para atrás. Así. ¿Y así ya? Ya. ¡Oh! Mi primer nacatamal, ¿eh? ¡Sí, señor! ¿Cómo lo ven? Mira ese potencial. Ahí ustedes déjenme en los comentarios qué calificación da. ¿Y cuánto tiempo se hace más o menos ustedes? ¿Cuánto tiempo se hacen para hacer un nacatamal? ¿Cuánto tiempo se llevan? Ay, yo bueno, no ya llevan tiempo. Yo no soy muy experta, pero a lo mejor unos 2 minutos. ¡Diablos, señorita! Para envolver así con toda la carne y la masa. ¿Es bien poquito tiempo? Creo que sí, unos 2 minutos. ¿2 minutos? Más ¿Yo o cuánto menos. Tiempo crees que me hace? Como... ¿3? Más, unos 6 minutos. Ok. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Felicidades a todas. ¿Quién lo quiere? ¿Para qué o qué? Me lo llevo, ¿no? Me lo llevo. Gracias. No, que te agarraste la hoja mano. ¿Sí? ¿Sí? No, pues aquí me la dieron. No la agarré yo. No, sí, pero aquí mira, aquí había más donde se quiere separar. Ok. Bueno, muchas gracias, gracias, con permiso, gracias. Y pues así mi gente, acá ya después de que están allá, aquí ustedes lo reparten, ¿no? Sí. Sí, ustedes son que con la que falleció. Sobrinas. Todo, es como le digo mi gente, toda la gente viene a participar hoy este día, porque este día llegan, les comentaba, vente Chupi. Les comentaba que ayer me pasó una experiencia bien bonita, vamos a ver el altar que le hicieron. Se le menciona altar. Lo que estamos viendo aquí en la ofrenda, esto es aquí en Michoacán, esto es aquí en San Juan Nuevo. Y estamos viendo que trae hasta su Alexa. Vamos a bajarle para el copyright. Alexa, muteala. Para el copyright. Eso se le llama estrategia. Entonces estamos viendo aquí que vienen las nietas, la sobrina, las hermanas, las primas de tía María Concepción, tía Conchita, que vienen a arreglarle aquí el caminito para que lleguen. Creo que si te fijas, dile Chapi, si deja sus rastros. Esta cosa es real, hijo. Ahorita vamos a ver acá la mesa, lo que le pusieron, sus comidas que a ella le gustaban. Aunque la comida, cuando uno deja una comida, un plato de comida, es muy diferente a este que podemos observar. Es muy diferente porque mira, si te fijas, ¿cuánto tiene que le pusieron la comida? ¿Cuándo? ¿Ayer, no? ¿Ayer? De un día para otro, la comida, aunque la dejes así destapada, no se hace así como lo estamos viendo en la toma. O sea, eso quiere decir que si llega... Y ayer vimos una experiencia, lo van a ver ahí en el canal. Ayer tuvimos una experiencia bien bonita que un niñito, fuimos a grabar, Chapi, a un niñito que salió. Como que hizo su presencia, así es un... Lo van a ver, mi gente, lo van a ver, así que ustedes dejen su comentario. Y pues aquí seguimos sacando las tomas de las comidas que a ella le gustaban, hasta los chicles. También cuando fue la ofrenda de mi papá, bien bonita, ¿eh?
La verdad que nos tocó vivir esa experiencia única. Y por eso les decimos que si viene, su chela, que no falte la chela, la cagua. Todas las comidas que le gustaban a tía Conchita. Que en paz descanse. Y también, ahora sí que, pues gracias a los que nos hicieron la invitación. Así que mi gente, pues aquí estamos terminando esta bonita visita aquí con tía Conchita en su ofrenda. Y ya vimos que ya me preparé una catamala, ¿eh? Así que esperen un tutorial. Más comidas típicas de aquí de San Juan, Michoacán. ¡Vámonos! Y pues aquí estamos recibiendo, ten Chapi, ten tus macatamales. Uno nomás, una botita, no sus gandallas. Y pues también aquí nos dieron esto ya, de agradecimiento de que veníamos a grabar. Muchas gracias, gracias. Un saludo a mi hermana Aurora que se encuentra en Paso Robles y a la familia que la está acompañando. Muchísimas gracias y que estén bien. Adiós. Saludos para mi hermana Aurora. ¿Más? Ok. Sale, gracias. Para su familia. Ok, sale, gracias. Ok, mi gente, pues ya estamos aquí en otra ofrenda más, aquí con la señora María Guadalupe. Toral. Toral, y me encuentro aquí con su esposo y con su hermana de tía Lupita. Ok, estamos viendo lo que es la ofrenda, muy bonito el altar, muy bonito le arreglaron, ¿eh? Ay, gracias, muchas gracias, es lo que mi hermana se merece, fue una persona muy trabajadora y su familia la quiso esperar lo mejor que se pudo. Ok, y acá me encuentro con su esposo, ¿cómo? Como decía ya mi cuñada, estamos ofrendando a mi esposa, como se puede apreciar, los arreglos, ¿verdad? Entre toda la familia hicimos lo posible para lograr esto que ustedes ven en su pantalla, ¿verdad? Y la fiesta sigue. La fiesta se comenzó desde el domingo, lunes, martes, miércoles y mañana jueves. Pero ya vamos a culminar en el panteón, ¿verdad? Con la Santa Misa. ¿Verdad? Invitamos a toda la gente para, si gusta, acompañarnos aquí en el domicilio de Portal Matamoros, esquina con Juan de San Martín. Ok, quiero que me den una explicación, cómo es lo que se hace. Estamos viendo que están haciendo una catamala, la gente que los visita traen flores, velas, ¿qué es lo que bien? La familia en Puebla en general, que es amistades, familia, amigos, pues solos, ¿verdad? Ven que se va a ofrendar y acuden a su domicilio, a su altar, y participan trayendo velas, flores, o un poco económicamente una pequeña donación hacia los familiares para cubrir y ayudar pues también a los gastos. Como ven, pues aquí se le pone en el altar todo lo que a ella le gustaba. Algo que para mí es muy importante, este rebozo fue el último que mi hermana, fue muy trabajadora y no alcanzó a terminar su trabajo porque es el día en que ella cayó y ella murió trabajando, y ojalá ese es muy apreciable para nosotros, y también aquí su esposo, sus hijos han hecho todo lo posible para esperarlo como ella se merecía. Claro que sí, mi gente, déjenme recalcarles, déjenme recalcarles que su hermana era muy trabajadora, ¿verdad? Como usted lo está mencionando. Aparte, aquí en este local donde se hizo el altar de su ofrenda, aquí venden mucha artesanía, ¿no? Era parte de su trabajo. Y aquí con el apoyo pues de mi cuñado, que siempre la apoyó y siempre pues quiso regalarle todo lo mejor que él pudo, y hasta ahorita nosotros estamos muy agradecidos con su familia y con él. Ok, qué bueno. Que siempre perdure en nuestros corazones, claro, ¿verdad? Claro que sí. Y nos deja una gratitud inmensa hacia nosotros como familia de mi hermana. Ok, muchísimas gracias por la invitación y por dejarnos ver su ofrenda, ¿eh? Sí, está bien. Gracias, nos vemos. Vámonos a la que sigue. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Mi gente, pues no podía faltar aquí la ofrenda de nuestro amigo Julito y nos encontramos aquí con su mamá. ¿Cómo se llama, señora? María Salud de Rosa Contreras. ¿Y Julito cómo se llama? Porque todos así lo conocemos como Julito. Sí, Julián Reinaga Pedraza. Ah, ok. Pues vamos a sacar unas tomas, pues aquí estamos con ustedes un ratito acompañando todas las ofrendas. ¿Que está llegando la gente? Sí. ¿Está llegando la gente a visitarlos? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Julito, pues ya llegamos aquí contigo y nos vamos a la que sigue. DJ Boro, el vlog. Suscríbete.